Amigas, amigos, en esta ocasión permítanme hablarles ustedes de un tema que seguramente será de todo su agrado. A ver, ¿ya se levantaron? ¿O ya se van a acostar? Cada que nos levantamos, acudimos al sanitario y abrimos una llave del agua. Nos enjuagamos nuestros dientes, cerramos la llave del agua. Antes de acostarnos, la misma operación, vamos, lavamos nuestras manos, lavamos nuestros dientes y para ello abrimos la llave del agua y posteriormente la cerramos. ¿Sabían ustedes que esa llavecita del agua se llama grifo? Grifo, y que ese nombre se debe a una criatura de la mitología griega. ¿Qué cosa eran los grifos? Los grifos eran criaturas míticas que aparecían en la mitología griega y que tenían cuerpo, cola y patas traseras como las de un león, pero además tenían cabeza, alas y patas delanteras semejantes a las águilas. Como quiera, algo combinado entre águila y león, este fenómeno mítico llamado grifo. Se dice que estos animales vivían en la parte más lejana del norte de Europa y que allá guardaban una gran cantidad de oro. ¿Será por eso que a las llaves del agua se les llama grifos? Porque los grifos guardaban una gran cantidad de oro. Y el agua, amigas, amigos, hay que recordar que es oro. Y más en estos tiempos en que pues el planeta se está afectando por la escasez de agua. Un recurso natural no renovable y que todas y todos debemos de cuidar. Entonces, amigas, amigos, hay que cuidar mucho, aparte del agua, hay que cuidar mucho a ese grifo que guarda una gran cantidad de oro consistente en el agua. Amigas, amigos, seamos responsables. Dejémosle a nuestros hijos un planeta en el cual ellos puedan desarrollarse armónicamente. Y recordarles que el agua es vital para nosotros, los seres humanos, para los animales, para las plantas. Sin agua no hay vida. Por ello, amigas, amigos, vuelvo a reiterarle, gloria, gloria a esos seres mitológicos llamados grifos. Y desde luego, traducidos ahora en las llaves del agua, que nos ayudan a guardar ese gran tesoro que es el vital líquido.